Señor Dios nuestro, te pedimos que el sacramento recibido y la profesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirva para nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguno tiene sacramentales para exorcizar? ¿Agua, sal, aceite? Ya, vamos a hacer, empezamos con la sal, el agua y el aceite. La sal, nuestro auxilio es en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Te exorcizo, criatura sal, por Dios vivo, por Dios verdadero y por Dios santo, por Dios que dio a su profeta y hizo la orden de echarte en agua para sanar la esterilidad, para que sea sal bendita para el bien de los creyentes y que sea salud del cuerpo y del alma para todos los que te consuman. Que escapen y se alejen del lugar donde esté derramada toda presencia malicia y engaño de la astucia diabólica. Tu espíritu impuro, conjurado por aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y el mundo por el fuego. Amén. Oremos. Dios Padre nuestro, eterno, todopoderoso, te imploramos humildemente tu inmensa clemencia. Dígnate en tu bondad bendecir y santificar esta criatura sal que has dado el género humano para su uso, para que sea salud del espíritu y del cuerpo para todos los que lo consuman, y que todo lo que sea tocado o aspergido quede exento de toda impureza y todo ataque del espíritu y del mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a exorcizar ahora el agua. Te exorcizo, criatura agua, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo nuestro Señor y por la fuerza del Espíritu Santo, para que te conviertas en agua bendita para ahuyentar todo poder del enemigo y puedas arrancar de raíz a este mismo enemigo con sus ángeles apóstatas, por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y el mundo por el fuego. Amén. Oremos. Oh Dios Padre nuestro, que por el bien del género humano has establecido sobre la sustancia de las aguas grandes signos, escucha favorablemente nuestras súplicas y llena de la virtud de la bendición este elemento preparado para diversas purificaciones. Que tu criatura se llena de tus misterios, reciba la eficacia de la gracia divina para expulsar a los demonios y arrojar de sí las enfermedades. Que todo lo que se rocie con ella en las casas y en las tiendas de tus fieles esté libre de toda mancha, libre de daño. Que no resida el espíritu portador de la peste. Que no corrompe el aire, que se aleje toda la astucia del enemigo escondido. Si hay algo que ataque la integridad o el reposo de los habitantes, que este algo sea puesto en fuga por la expresión de esta agua, para que la salubridad obtenida por la invocación de tu santo nombre sea defendida contra todo ataque. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y puede poner un poco de sal en el agua y echarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los que no tienen sal pueden pedir a los que tienen sal y lo agreguen. Oremos. Dios Padre nuestro, fuente de fuerza invisible, Rey a quien nadie cede en su imperio triunfante, siempre magnífico, que reprimes la violencia del poder adverso, que vence la crueldad del enemigo rabioso, que somete con el poder la maldad del enemigo humilde y tembloroso, Señor, te suplicamos y te pedimos, dígnate en mirar estas criaturas, agua y sal en tu benevolencia, purifícala, santifícala por el rocío de tu piedad, para que por la invocación de tu nombre, en cualquier lugar que sea esparcidos, todo ataque de enemigo sea rechazado, que sea arrojado lejos del terror de la serpiente venenosa. Y cuando imploramos tu misericordia, que la presencia del Espíritu Santo se digne manifestar por todas partes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y alguno tiene aceite, ya levante el aceite y ahora exorcizamos el aceite.
Señor Dios Padre nuestro, desde lo alto del cielo, dígnate enviar tu Espíritu Santo Consolador sobre este aceite de oliva que te ha dignado producir a partir del árbol verde para la reflexión del Espíritu y del cuerpo. Que por tu santa bendición sea protección del Espíritu y del cuerpo para todos aquellos que serán unidos con el aceite perfumado del remedio celeste que haga desaparecer todo dolor, toda debilidad, toda enfermedad espiritual y física. Y si algún mal causado por el espíritu maligno se apegue a ellos, que salga por el toque o la absorción de este aceite santificado. Que no se deje ningún lugar a los espíritus malignos, ninguna facultad de actuar a fuerzas fugitivas, ninguna licencia de los que tienen trampas de un mal secreto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alguien tiene otros objetos que tiene que ser bendecida? Una señora tenía una cruz de San Benito ya. Ahora vamos a exorcizar esta cruz de San Benito, ¿verdad? Te exorcizo, cruz de San Benito, por Dios Padre Todopoderoso, que has hecho, que ha hecho el cielo y la tierra, el mar, todo lo que hay en ello, que toda la fuerza de la adversidad, todo el ejército del diablo, toda la incursión de Satanás sea extirpada y expulsada de esta cruz para que se convierta para todos los que la usan, especialmente su hija y su familia, una prenda de salvación para el alma y el cuerpo. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, y del Espíritu Santo, Consolador, en la caridad de este mismo Jesucristo nuestro Señor, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y el siglo por el fuego. Amén. Oremos. Dios Padre nuestro, Todopoderoso, fuente de todo bien, te pedimos insistentemente por la intercesión de nuestro Padre San Benito, que infundas tu bendición sobre esta cruz, para que todo aquello que las lleven, que se empleen en las buenas obras, merezcan obtener la salud del alma y del cuerpo, la gracia y la santidad de las indulgencias que nos han sido concedidas, que puedan con el socorro de tu misericordia escapar de las trampas y engaños del diablo y presentarse un día santo sin mancha delante de tu faz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ya, pueden tomar asiento. ¿Hay algún aviso? Yeah.